¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy José Gabriel Núñez, dramaturgo, docente teatral, especializado en la materia de análisis de texto y técnica literaria del drama. Y precisamente pues estamos hablando en los dos encuentros anteriores acerca de la técnica de la obra de teatro, cómo leer la obra de teatro, cómo interpretarla. Y pues decíamos, como está aquí señalado, que hay lo que nosotros consideramos, como llamamos la estructura dramática, cómo viene estructurada una obra de teatro y con eso se nos facilita la comprensión y la lectura. Hablamos en las clases anteriores, primero lo que es el argumento, después el tema, el argumento que es el pretexto, la historia que se cuenta, y el tema, el trasfondo, lo que se plantea, la verdadera intención del autor al escribir su obra de teatro. Hablábamos pues también de que prácticamente desde la aparición de Ibsen, todo el teatro contemporáneo se ha centrado en que la obra de teatro no debe quedar como en el aire, en la pura anécdota, en la historia, en el argumento, sino que detrás de ello hay un planteamiento, el trasfondo, la tesis, la verdadera intención del autor, que sería el tema. En el caso de Medea, vimos la historia con una cantidad de vicisitudes que forman parte del argumento y la que se plantea cuál es la idea central de esa pieza. Ese es el tema que habíamos dicho, que es la venganza que ella acomete por el amor desbordado que siente hacia Jasón. Una venganza pues terrible. Claro, hay diferentes visiones. Un espectador o un estudioso, un estudiante, puede ver otro planteamiento en Medea, y esa es la magia del teatro. Hay a veces obras polémicas que desatan pues diferentes visiones de qué es lo que plantea, qué persiguió el autor con la obra. Entre la diferencia entre argumento y tema, tal vez esto se nos aclare un poco con el tercer punto que se va a tratar, que es el conflicto. Yo siempre digo que la obra, a mi manera de ver, y por eso hice esta división en dos partes, estas tres clases, con estos tres puntos dentro de la estructura, y después los siguientes. Porque yo siempre hablo que hay una mesa de tres patas. La obra teatral, para mí, yo la visualizo de esa manera. Estos son los puntos: argumento, tema y conflicto. El conflicto forma parte muy importante del argumento, y el conflicto es lo que va a fortalecer la idea central, la idea de lo que es el tema. El conflicto, por definición, si lo ubicamos en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana, vamos a preguntarnos, ¿cuándo se dice que nosotros tenemos un conflicto? Cuando tenemos un problema con una segunda persona o con un grupo, tenemos dos pensamientos, dos maneras de pensar distintas, dos maneras de visualizar un problema diferente. Tú lo enfrentas de una manera, yo lo veo de otra, dos visiones. Entonces, eso puede originar un problema mayor cuando estas dos personas están obligatoriamente relacionadas, como puede ser en el caso de un matrimonio. Una de las partes plantea el divorcio y la otra no quiere el divorcio. Ahí hay un conflicto y pues de la manera en que vayan sucediendo los hechos, el conflicto será mayor o un conflicto de menos intensidad. El conflicto es eso, igual que en la vida real, ya que el teatro es reproducción pues de la vida real, de los hechos reales. El conflicto es la confrontación entre dos voluntades opuestas. Prefiero utilizar el término de voluntad, no fuerza, porque la fuerza establece más una relación de tipo física, ¿no? La fortaleza de uno y la fortaleza, en este caso se trataría de las fortalezas mentales. Prefiero utilizar el término confrontación. Se produce una confrontación entre dos voluntades opuestas.
yo pienso y actúo de una manera, tú piensas y actúas de otra manera diferente, totalmente opuesta a la mía, pero tenemos que seguir, no podemos tomar cada quien por un camino distinto, tenemos que seguir adelante juntos y ahí viene el conflicto, en ese choque que se produce entre esas dos voluntades antagónicas, y que según uno de los grandes analistas del texto dramático, John Howard Lawson, dice que esas voluntades tienen que estar absolutamente conscientes de la posición que están asumiendo. Un conflicto débil, una voluntad débil, no origina una obra de teatro contundente, fuerte, realmente dramática. Si el conflicto es débil, la obra baja. Uno a veces sale sorprendido, iluminado de alguna obra de teatro, porque nos mostró un conflicto que nos movió, que nos conmovió y que nos proyectó hacia un contenido social. En cambio, a veces vemos una obra que nos deja indiferente y nosotros decimos, bueno, es una cuestión banal, no encontré el significado de la obra. Y ahí tenemos, hay un tema que no interesó posiblemente al espectador. ¿Y por qué? Porque el conflicto tal vez no fue lo suficientemente grave, fuerte, contundente. Entonces es importantísimo analizar lo que es el conflicto dramático. Es como les digo, igual que en la vida real. Es un problema que existe entre dos personas que actúan y piensan de una manera totalmente distinta. Entonces hay que ver estas dos voluntades, cómo se ubican, poniendo en un personaje la fuerza A con determinadas características y luego el otro personaje, el que va a ser el contrario al protagónico, el antagónico, con unos caracteres totalmente diferentes al otro personaje. Allí tenemos pues dos fuerzas, dos voluntades que actúan y piensan de diferente manera y que nos van a llevar a precipitadamente a un conflicto que cada vez debería ser más intenso y de grandes dimensiones. Se dice entonces que lo primero que hay que determinar es el tipo de conflicto que vamos a plantear. Hay una serie, voy a leer de inmediato, una serie de posibles conflictos que ha tratado el teatro, un conflicto amoroso, el conflicto de Medea, pues, un conflicto, si se quiere, personal, debido al exceso de amor que tiene Medea hacia Jasón y al abandono y a la traición que él le hace, la reacción, pues, de ella. Entonces hay una serie de preguntas. Primero, la índole del conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Es un conflicto amoroso, es un conflicto político, es un conflicto de orden social, etcétera? Y John Howard Lawson hizo una lista bien interesante, que la voy a leer, sobre él da 7 tipos de conflicto que se pueden desarrollar en la obra de teatro. Él dice que existe el conflicto amoroso, dadas por las imposibilidades o los triángulos amorosos. El conflicto por rivalidad, tanto económica, política, social, etc. El conflicto por oposiciones morales. Las cuestiones éticas y morales, cuando están opuestas, crean un conflicto sumamente fuerte e interesante. El cuarto sería el conflicto por oposiciones ideológicas, políticas, sociales, etc. Otro, el conflicto entre la pasión y la razón. Este es uno de los que más me gusta a mí. ¿Cómo actúo? ¿Con el cerebro o con el corazón? Y que da origen a muchísimas obras de teatro fabulosas, entre paréntesis. Después viene el conflicto entre el individuo y la sociedad. Un conflicto que está muy bien desarrollado en toda la dramaturgia del siglo XX y parte de la del XXI. Y el conflicto metafísico, es decir, el hombre contra un principio o deseo que lo sobrepasa. Aquí tenemos pues una serie de elementos
que pueden dar la idea de cómo se manejan estos términos en el teatro. Esto se deriva del, el conflicto se deriva de la historia. Primero, ¿cuál es el verdadero conflicto que yo voy a tratar? La índole del mismo, ¿no? Después viene el segundo punto del conflicto, que es ¿entre quiénes? Por supuesto que si el conflicto es la derivación del tema o lo que conduce al tema, al planteamiento, el mismo debe estar sustentado por los protagonistas. O como lo decimos, según la división que hay, el protagonista y el antagonista, el contrario, ¿no? Entonces hay que tener muy definido, muy bien perfilado esos personajes. Cada uno asume una posición y viene el choque de los dos personajes, las dos voluntades, que son absolutamente opuestas. El otro punto del conflicto que tenemos que considerar es en qué momento de la obra se inicia. ¿El conflicto comienza durante la pieza o el conflicto viene desde antes, como un antecedente al comienzo del desarrollo de la pieza? En el caso de Medea, viene desde mucho antes el conflicto que se va a desatar, porque ya lo decíamos que no sabemos si Jasón quería realmente a Medea o fue una cuestión de ambición. Medea, desbocada, desbordada, ciega de amor, no se daba cuenta acaso de que Jasón no la quería. Eso viene desde antes. La obra de la tragedia de Eurípides, Medea, comienza cuando ella se entera de que él se va a casar con Creusa, pero ya viene rodando desde antes. Bueno, eso también debe quedar claro porque importa mucho para la información que se va a dar durante el desarrollo de la obra en cuanto a los personajes, cómo van actuando. Y una cuestión fundamental, ¿en qué momento estalla el conflicto? El conflicto debe estallar al final de la pieza, al final de la pieza. ¿Cuándo estalla el conflicto en la obra Medea? ¿Cuándo estalla? Cuando ella mata a sus dos hijos y se enfrenta a Jasón. Pero vean todas las cosas, inclusive el horror de la muerte de Creonte y Creusa, el horror que ha suscitado la acción de Medea. Y llegamos entonces al máximo. No puede haber otra cosa peor que el asesinato de los hijos. Entonces, ese es el momento en el cual el conflicto estalla. Y otra cosa que se deriva. Después que estalla ese conflicto, no hay vuelta atrás. Ninguno de los personajes puede arrepentirse, ni devolverse, ni, como decimos, ponerle un parche. O sea, ya la acción ha destruido totalmente a los dos, al protagonista y al antagonista, o a uno de ellos, y no hay reconciliación posible. En Casa de Muñecas, cuando Nora le dice a su esposo, Torvaldo, siéntate que vamos a hablar, te dejo, te abandono, me voy a la calle para encontrarme yo misma y dejo a los hijos, no sé quién es Dios, no sé qué es la familia, yo no conozco nada de esto, yo lo que he sido es una muñeca y ahora voy a ser un ser humano y me voy. Eso no tiene vuelta atrás. Nora no puede arrepentirse y devolverse. Entonces, eso es, aunque no está contemplado dentro de los tres puntos, lo que nosotros decimos, que se llama el clímax de la obra. El momento en que se produce el estallido del conflicto y no hay regresión posible. Ahí está, pues. El conflicto dramático consiste en algo aparentemente muy fácil de definir. Es que el protagonista persigue un objetivo y hay alguien que se lo impide. Es lo que llamamos el obstáculo también en la dramaturgia. Entonces, una de las dos fuerzas le impide lograr el objetivo, la meta, al otro. Y allí viene
el problema, el conflicto. El obstáculo también es una cuestión importante. En la historia de Medea nos hemos mencionado algo muy importante. ¿Cuál es el conflicto en la obra, en Medea? El conflicto es, invariablemente, entre Jasón y Medea. El conflicto es entre Jasón y Medea. Medea no puede llevar a cabo su venganza de manera total y absoluta porque ella tiene un problema. Como han venido huyendo por el horror que ella mató a su hermano, traicionó a su padre, etc., si ella quiere consumar su venganza, ella no tiene cómo huir, ella no puede quedarse en Corinto. Entonces, ella tiene un obstáculo serio, es que ella no puede matar a Creusa, no puede matar a Jasón, no puede matar a sus hijos sin tener una seguridad. Entonces, ella tiene un obstáculo. Ahora, en la obra sucede algo que no hemos mencionado. Aparece un personaje que es Egeo, que es amigo de Medea, y ella muy hábilmente le pregunta que si él le daría asilo, hospitalidad en su reino. Y Egeo le dice que sí. Entonces, cuando Medea dice, me voy, me desato, entonces hace todo, pues viene la muerte de Creusa y Creonte, mata a los hijos y se va. Cuando ella se monta en aquel carro tirado por dragones con los dos cadáveres, ella se va, ella supera el obstáculo. El conflicto es importante verlo a través de ese obstáculo. Y también hay un ligue entre estos tres elementos. Se dice pues que el conflicto estalla al final de la obra, es irreversible. Se denomina también ese momento como el clímax. No hay vuelta atrás entre los personajes, no hay perdón, no se puede, como decimos vulgarmente, remendar el capote. Y se crea pues esa situación que para muchos, al hacer el análisis de la obra, digamos, con una mayor profundidad, se dice y consideran que cuando se produce el estallido del conflicto, lo que llamamos el clímax, allí, como consecuencia, aflora, sale a flote en el texto dramático, cuál es el verdadero tema o planteamiento de la pieza. Cuando Medea mata a sus dos hijos y se enfrenta a Jasón y se lleva a los cadáveres, ahí está el estallido del conflicto, no hay vuelta atrás. Y ahí se perfila exactamente cuál es el tema de la pieza. Ese horror, esa venganza espantosa que ella consumó. Ese es pues el triángulo, como yo les decía, las tres patas de la mesa. Una historia que contar, algo que plantear, el trasfondo, y las dos cosas van a depender de esa tercera pata de la mesa, del conflicto. Saber conducir, saber llevar esa historia, ese conflicto, de manera que nos vaya induciendo por el camino hacia dónde va el autor. ¿Qué quiere decir ese señor con esa historia? Hay una relación íntima entre el conflicto, esos dos personajes, esas dos ideas que chocan, esas dos voluntades opuestas y el tema. La tercera parte, el argumento, como ven, a veces es un pretexto. La historia a veces es un pretexto para hacer ese gran planteamiento que debería derivarse de toda obra de teatro como manifestación del arte. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo otra vez. Espero que haya quedado, aunque sea medianamente claro, lo que son estos criterios, estos asuntos, y que nos veamos en una próxima oportunidad.
Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor.